Buenas, vamos a proceder a votar. Y yo quería decir una cosa. Hombre, es difícil que ante un proyecto de esta envergadura se deje pasar la oportunidad de meter pesetina el correspondiente grupo político, ¿verdad? Aquí se ha hecho, es evidente que se está haciendo una gran inversión, que es el Hospital Regional de Asturias. ¿Qué hay que hacer en Oviedo? Evidentemente, no se va a hacer en otro municipio. Pero también hay que decir, lo ha dicho el señor Cuervas Mons, el espíritu de cooperación que ha mantenido este ayuntamiento desde que se tomó la decisión de hacerlo en la Cadellada. Y queda simplemente una cosa por decir, que tiene poca importancia. Pero es que este ayuntamiento ha condonado las tasas de la licencia del hospital, que suponían más de 1.000 millones de pesetas, ni de las antiguas ni de las modernas, de las que hubo siempre, 1.000 millones de pesetas para los fondos municipales, y lo hemos condonado. Eso es demostrar el interés y la buena voluntad que hemos puesto para que este proyecto salga adelante. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Creo que ante un, mire usted, ante un drama laboral como el que estamos viviendo, yo voy a ponerme de pie, ¿eh?, y voy a expresar la falta de sensibilidad absoluta que han demostrado hasta ahora las instituciones públicas. Cuando 207 familias se ven abocadas al despido y al desempleo, esto es un problema de suficiente gravedad como para ser tratado allá donde haya una institución pública. Y estoy de acuerdo en que, aunque no podamos solucionar ese problema desde aquí, porque las competencias industriales, empresariales, de empleo, no dependen de un ayuntamiento, nosotros sí tenemos algo que decir ante eso. Y creo que voy a expresar mi opinión, aunque esto me vaya a traer problemas posteriormente, y lo voy a hacer desprovisto absolutamente de cualquier idea de partido. Voy a vestirme de alcalde de Oviedo sin decir, sin entender el partido del que procedo. Se dice que hay que ser exquisitos con las empresas extranjeras que vienen a instalarse en Asturias. Es evidente que Asturias, lo dijo la persona que ha intervenido antes aquí, es una región con problemas que está sufriendo desde hace 25 años una transformación industrial, una crisis industrial, que hay una pérdida permanente de puestos de trabajo. Ahora se ha producido una inflexión, ya, afortunadamente, y que toda empresa que venga aquí ha de ser recibida con los brazos abiertos. Para eso hay subvenciones, hay ayudas europeas, nacionales y asturianas, que salen del bolsillo de todos los ciudadanos. Los fondos mineros se crean para crear empleo allá donde se ha perdido. Ese es el espíritu. Y ahí va la subvención. Pero, señores, para crear empleo estable. No para venir aquí, coger unos terrenos, una subvención, hacer una fábrica y, al poco tiempo, con esa palabreja que se llama ahora deslocalización, ir a la caza de nuevas subvenciones a otros países que acaban de ingresar en nuestra Unión Europea. Y además se van, y vamos a decirlo, casi recibiendo una medalla, ¿verdad? Pues a eso no hay derecho. Y hay que decir que eso es una auténtica vergüenza. Y lo que está haciendo esta empresa aquí, eso es una defraudación al espíritu de los fondos mineros y a las ayudas que concede Europa y España para crear nuevas empresas y empleo nuevo. Decía hace un momento el señor Sánchez Ramos que eso no tiene solución. Y yo digo que sí la tiene. Y voy a proponer una aquí,
que debería ser seguida por toda la Europa unida. Empresa que reciba subvenciones del tipo que sea de una administración pública, si esa empresa actúa como Autotex, no debería de tener derecho a recibir una sola subvención más en la Unión Europea. Verán ustedes cómo no se marcha para Bulgaria ni para ningún otro país donde va buscando mano de obra barata, menos regulación laboral, terrenos regalados y otra vez ayudas. Si esa norma se establece en la Unión Europea, es evidente que la gente no vendría a la caza de la subvención y luego se marcharía dando un portazo. Es que eso no se puede tolerar. Es que las administraciones públicas tenemos que ser garantes del dinero público. Y cuando se da una subvención del calibre que se ha dado ahí, esa subvención tiene que tener unas cautelas por parte de la administración, de modo y manera que si levantan el campo, tienen que devolver lo que han llevado. Y desde luego tienen que llevar una etiqueta diciendo, cuidado con estos, que lo que vienen a buscar es subvención, ayudas y oportunidad, que es más bien oportunismo. Lo digo de esta empresa y de alguna otra más que se ha marchado de aquí con medallas. Y eso no puede ser. El gobierno regional, el gobierno nacional y todos los que tengamos alguna intervención en esto, hemos de establecer las garantías y las cautelas para que esto no pase. Sucede que los políticos a veces no podemos evitar la tentación de que la instalación en nuestros municipios o en nuestras regiones de una empresa multinacional sea un motivo para hacernos autopropaganda. Qué finos somos, qué gestores somos, qué confianza despierta nuestro gobierno, que fíjese usted, viene aquí hasta Miliki, ¿verdad? Pues, señoras y señores, estamos viendo ahora la parte trasera del mono. El mono tiene una cara preciosa, ¿verdad? Pero mirado desde otro aspecto, es feo. Estamos viendo la parte fea. Y creo que hay que ponerle solución. Y no basta con que si una persona levanta la voz, como yo la estoy levantando hoy para denunciar esto, vengan organizaciones de todo tipo a darme una manta de palos, que ya la estoy esperando. ¿Verdad? Me van a llamar irresponsable. Van a decir que no soy exquisito. Sí, hay que ser exquisitos, pero esa misma exquisitez, igual que las autovías son de doble circulación, esa misma exquisitez hay que exigirla a la empresa que viene aquí. Y no puede venir a engañar y a llevarse el dinero. Y esto es lo que está sucediendo. Vamos a hablar claro, ¿verdad? Yo lo he intentado hacer. Poco podemos hacer por ustedes. Esto que hemos dicho, aprobar la moción, que el gobierno regional de verdad entre con fuerza ahí, que cierre toda ayuda y la que no se ha producido todavía, que no se produzca, y que dé la voz de alarma ante estas situaciones. Que dé la voz, la alarma internacionalmente, porque esto se van de aquí no para Albacete, no es corrida despachada, partimos para Albacete, no. Estos se van a ir a uno de esos países que acaban de ingresar en la Comunidad Europea, donde reciben con toda exquisitez a las multinacionales. Pero que les puede pasar lo mismo que nos está pasando a nosotros, que en un momento dado entra Turquía, y entonces ya nos vamos para Turquía, que es más barata la mano de obra, y nos dan dinero nuevo y hacemos otra fábrica nueva. Inflamos el proyecto y el 40%, pues no es el 40%, es el lo que sea. Y todo eso lo estamos viviendo. Y mire, hoy lo voy a decir yo aquí. Si me cuesta un disgusto nacional, pues
me cuesta. Ya tengo años bastantes y yombo bastante, que llevo buenos palos, pues, para llevar estos otros. ¿Qué dice? Tampoco, no. Yo pertenezco a un sistema, soy liberal convencido, ¿verdad? Pero lo que sí quiero expresar a veces son los puntos débiles de un sistema liberal que los tiene. Y antes he expresado un punto que es pura debilidad, que es el que estamos hablando de la deslocalización de las empresas que se establecen en una determinada región con cuantiosas ayudas públicas. Y ahora, pues, en referencia a San Claudio, yo creo que voy a expresar también otro punto débil del sistema, al margen de la coyuntura especialísima de la fábrica de loza de San Claudio. Repito que mi condición de liberal hace que crea y que defienda el libre mercado. Pero el libre mercado se basa en la competitividad. Y la competitividad exige igualdad de condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Igualdad de condiciones laborales, igualdad de condiciones salariales, igualdad de condiciones de seguridad, igualdad de condiciones fiscales. Con todo eso, evidentemente, se establece la competencia entre productos. Y aquel que en igualdad de condiciones consiga más calidad y menor coste será el que se lleve el gato al agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero evidentemente, en esos países en los que ni hay normas laborales, donde los salarios son de miseria, donde la seguridad no la encuentra ni en el diccionario, donde la fiscalidad no existe, es indudable que esos países no pueden competir con nosotros, no podemos competir con ellos, quiero decir. Y entonces, ¿qué nos vamos a quedar con la cara de así, de susto, como lo de Autotest? Oye, que se nos levantan con el santo y la limosna. Pues no. Y yo creo que en estas circunstancias tampoco. Y yo creo que no este alcalde, modesto alcalde, no, yo no tengo capacidad para eso. Pero un gobierno de España sí, y un gobierno regional sí. Para impedir la entrada en España de esos productos que se están haciendo absolutamente fuera de las condiciones del libre mercado. ¿Es cierto o no lo que estoy diciendo? Pues eso es lo primero, para garantizar el futuro. Y creo que ya, de hecho, en ocasiones se pusieron trabas aduaneras, oiga, esto no entra, hay no sé cuántos barcos esperando ahí porque no pueden descargar. Pues es evidente que la defensa del futuro de nuestra industria pasa por ahí, porque si, como se dice, el bizcocho a nosotros, trabajando con la profesionalidad que tienen ustedes, trabajadores de San Claudio, el bizcocho sale al precio superior ya de lo que sale el producto que traes de por ahí fuera, terminado, decorado y pintado y barnizado, todo, pues es, así es muy difícil de competir. Entonces tenemos un problema de fondo gravísimo que no depende de nosotros. Quiero decir, por parte del Ayuntamiento de Oviedo ya, tienen ustedes nuestro apoyo total. Que a veces pasa por pequeñas cosas, pero que sí demuestran una sensibilidad. Oiga, que nosotros regalemos, o personalmente, yo cada vez que tengo una boda no asisto a ella, asistí a la de mi chaval y poco más, no asisto a ella, pero sí envío siempre una vajilla de San Claudio. Que no se entere esto, que no salga de aquí, ¿eh?
porque si no me arruinan a invitaciones. Y el Ayuntamiento de Oviedo, cada vez que tiene que hacer un regalo institucional, pues regala una pieza maravillosa de San Claudio. Seguiremos haciéndolo mientras tengamos opción de hacerlo. Pero lo que tienen que tener la absoluta tranquilidad es que aquí la palabra especulación de terrenos no existe. Llevo 16 años de alcalde. Ha habido varias modificaciones del Plan General Urbano de Oviedo, se ha dicho aquí hace un momento. Y en ninguna de esas modificaciones se cuestionó, ni más ni menos, la calificación de los terrenos de la fábrica de San Lázaro. Eran industriales y después de 16 años, y acabamos de revisar el plan, siguen siendo industriales sin ninguna condición. Quede claro, no hay la menor cautela. Cautela, por ejemplo, que hay en los terrenos de la fábrica de armas de la Vega. Hay una cautela que dice, si un día el comité de empresa, los representantes de los trabajadores, con las instituciones responsables de la fábrica, están todos de acuerdo, este ayuntamiento tomará la decisión de recalificar esos terrenos. Y eso está escrito así. En San Claudio no hay nada escrito. Son terrenos industriales y punto. Por lo tanto, no hay que echar la imaginación, no por parte de ustedes, pero sí, dice, aquí lo único que se pretende es una recalificación. No. Eso no hay base ninguna para ello. En ese aspecto estén tranquilos. Lo que hay que luchar es porque esta fábrica no se nos venga abajo. Hoy escuché aquí propuestas interesantísimas. Y no son novedades, esas propuestas en otros países salen adelante. Es famosísimo en todo el mundo el cristal de Murano. Bueno, pues quien haya estado en Venecia y haya visitado Murano, pues verá que hay allí unas fábricas que tienen al público permanentemente una fabricación donde muestran cuál es el proceso para llegar al producto final. Y allí mismo te venden el producto final y se compra. Y esto podría ser lo que expresó antes la representante de San Claudio, podría ser una cosa interesantísima, con la que desde luego nosotros contarían con nuestro apoyo total. Todo lo demás que han dicho, inicialmente tienen nuestro apoyo. Yo no puedo decir si habrá alguna cosa, a lo mejor, que si es legal, tiene nuestro apoyo. ¿Me entienden? Aquí se dijo expropiar. Bueno, pues vamos a ver si eso encaja dentro de la ley y a ver cómo se puede hacer y a ver qué. Pero a todo esto yo pregunto, que aquí nadie ha dicho una palabra. ¿Es que el Principado no puede conceder ayudas hoy a la fábrica de San Claudio? ¿O hay que ser hablar alemán, hombre, o inglés, para recibir ayudas en esta región? ¿Es que no habrá forma de encontrar un cauce para que dinero público pueda ayudar a reflotar y a superar esta situación? ¿Es que no se ha hecho en otras regiones, con fabricaciones centenarias, que son un patrimonio cultural de esa región? Se ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué aquí no se va a poder hacer? Señores, hay que trasladar esto al Principado. Y lo estoy diciendo no con ánimo de que haya una confrontación política aquí, ahora mismo, entre nosotros, entre socialistas, Izquierda Unida y populares. No, estoy haciendo y diciéndolo con el ánimo de que se vea un futuro. Este ayuntamiento está dispuesto a todo para salvar la fabricación de loza de San Claudio, para salvar los puestos de trabajo y para salvar esa marca de extraordinario prestigio. Este ayuntamiento está construyendo un polígono, va a construir, perdón, de momento estamos en fase de proyecto,
un polígono industrial en Olloniego que llamaremos Olloniego 2. Ahí tendrían ustedes, trabajadores, una parcela. Si ustedes hiciesen una cooperativa, el ayuntamiento les regalaría la parcela. Y vamos a acudir inmediatamente al Principado para pedir fondos mineros, para pedir todo tipo de ayudas a construir una fábrica moderna, pequeña, que se ajuste a la tecnología moderna actual y que permitiese seguir produciendo a un coste que pueda ser competitivo con la tremenda competencia que hay hoy. Se lo dejo caer aquí, ¿eh? Quiero que lo sepan. En un par de años, ese polígono industrial Olloniego 2 debe de estar construido. Tienen ustedes una parcela para fabricar este producto ahí. Si llegan a un acuerdo, y llegaríamos a un acuerdo también, seguramente con la propiedad y con el gobierno regional, no lo sé. No lo sé. ¿Eh? Pero que ustedes tienen derecho a fondos mineros, que tienen derecho a ayudas y que se las pueden proporcionar, sí, y que el terreno se lo damos gratis. Ahí lo tienen. Queda eso. Y entre tanto, mire, vamos a seguir luchando todos por ello, pero entendiendo que la solución o la crisis pasa por cualquier cosa menos por especular con los terrenos. Eso se lo garantizo. Y nada más. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Unanimidad, se aprueba.